Mira, mírale la cara. Taca, con cara de culposo. ¿Quién barra te mandaste? Lo que pasa es que para el día del papá... ¿Ya? Como hace 3 semanas atrás. Claro, me puse a tomar y... mi señora no le gusta que yo tome en la feria. Me puse a tomar en la feria y después no volví a ayudarle a guardar. Y me fui para donde unos amigos y mi hija me estaba esperando en la casa para... celebrar. Para celebrar el día del papá. Oh, y no llegué, me metiste las patas por mí. O sea, de todos los días del año creo que justo ese no era el día. ¿Viste? No. Y después por eso nos dicen que somos brujas, pero uno sabe cuáles son los amigos mal influencias que se ponen a chupar y dejarla en barra. Sí, pues llegué como a las 12 de la noche, llegué curado. Igual mi señora, igual dormimos juntos, todo, pero igual está enojado. Igual. A ver, Luis, pero ¿este ha sido un caso aislado o se ha repetido? No, se ha repetido. ¿Sí? ¿Pero qué tan frecuente? Sí, casi siempre. ¿Pero es que todas las semanas? O sea, ¿eres pastel? Sí, sí, casi siempre. Igual por eso tomé... los medios ahora para comprometerme con ella de que... Pero espérate un poco, Luis. Tú llevas 16 años juntos con tu señora. Casado, 16 años. Y en los 16 años esto ha sido siempre. Sí. ¡Chuta, la mujer con paciencia, Luis! Ya te hubiera mandado la PLR, pero de aquí a Tumbuctú. Pero mira, te digo una cosa, por lo menos yo tomo para no enamorarme. Ya. ¿Tú tomas para qué? Harta paciencia ella. Sí. Ha tenido harta paciencia y ha sido una buena madre, una buena esposa. Bueno. Ya, pero ella está muy enojada, me imagino, sí, como tú dices. Sí, ya. Sí, y te castiga con el clásico castigo de las mujeres. Adelante, cuéntalo, ¿o no? Sí, pues igual, pues me tiene con el agua cortada. Y... a uno le está la cañería, a este otro le tiene el agua cortada. Luis, quiere ser solidaria, pero la encuentro toda la razón. Sí. No, a mí me preocupa, porque no solo creo que está enojada, también debe estar aburrida. Las mujeres nos aburrimos de esas cosas, ¿o no? Sí. O sea, nosotros no estamos riendo, pero es un tema serio. Relativamente es un tema de... Está cortada todos los suministros. Agua, gas. Sí, igual. Todo. Ya, o sea, ¿ustedes ahora están durmiendo juntos todavía, no? Sí, igual durmiendo. Ya, pero contacto... O sea, digo en términos de hablar, sí, igual trato de hacerle cariño, igual como que se esquiva un poco. Y en estas 3 semanas, ¿tú has vuelto a tomar? No, o sea, llevas 3 semanas portándote bien. Cuando supe de que ella está embarazada, ella... ¿Está embarazada ahora? Sí, sí, tiene 2 meses y 1 semana de embarazo. ¿Y ella te contó que estaba embarazada después de este pastelazo? Sí, pues después. Oh. Después que yo me había mandado, como 2 días después ya me... Uy, embarazada, o sea, además de estar hipersensible ya. Entonces tú hoy día vienes a comprometerte con qué? No, comprometerme con ella de que voy a cambiar y de que ella es la mujer de mi vida. ¿Eso significa dejar de tomar? Sí. ¿Pero tú crees que tienes problemas? Sí, igual yo sé que puedo. Yo sé que puedo porque... viene un niño, ya viene un bebé que no sé si es niño o niña y viene en camino y... Claro, usted tiene que poner las pilas. A lo mejor antes fui papá muy joven, no tomé las cosas más a pecho, pero... Tú tienes una hija grande, ¿no? Sí, claro. Scarlett tiene 16 años. Ya. Luis, mira, aquí yo me voy a poner bruja, confío en ti. La mía no me la hago. No, yo confío en ti, me encanta tu actitud, creo que la estás haciendo, espero que sea a tiempo. Sí. Pero tú te vas a comprometer ante todo Chile y ante tu mujer en las cámaras de Televisión Nacional. Vamos a decir... No, para relajar. Ya, pues ahora siento importante. Y tú también toma agüita. Ya, así, ya. No, compadre. Usted sabe, así... damos el ejemplo de partida, agüita nomás. La agüita. Mira, vamos a comprometer a todos los feriantes con que tú trabajes, a que te ayuden, a que sean buenos amigos, a que no te lleven por el mal camino, porque si no, yo creo que estás a esto que te saquen de la casa. Sí. Y más encima viene una guagüita en camino. Ya, la vamos a sorprender, pero tú tenés que estar comprometido. Sí. No llegáis a cumplir, Luis, me voy a poner de parte tu señora y te vamos a llevar todas las cámaras cuando estés con el peor hachazo de todo. Compadre, esta me la juego yo, compadre. Ya, tú cuenta en qué está la Lorena y todo eso. Yo... Ya, te contó. Vaya, nuestro soldado del humor. Yo también fui así, pero fui la luz. Es verdad que también fue así. Ya, vamos. Cuenta dónde vas. Cuento ya. Lo que pasa es que la Lorena vino acá a la entrada del canal a buscar... A su señora. A buscar unas entradas para el programa EOEO. ¿Son 13 o 2? Ya, tú explícalo tú a la gente. Ya, chao, ándate, mira. Ya. Ella, nosotros entonces la traemos engañada porque cree que ganó entradas para EOEO, el festival de invierno de nuestro canal que parte este fin de semana. Viernes, sábado. Pueden disfrutarlo ustedes, puede ser un buen momento para que disfruten en la camita, tranquilito, con agüita, ¿ya? Ahí pasándolo bien y todo. Entonces, Cristian, la va a ir a sorprender con eso, no tiene idea. Y tú te vas a reivindicar con todo, le vas a pedir perdón y vas a cumplir porque yo creo que tienes una gran oportunidad acá, que ya está embarazada. Sí. Entonces te va a dar la oportunidad, pero intuyo que va a ser la última, ¿o no, Kerima? Yo también, tengo esa intuición, ¿ya? Sí. Porque con esto no se juega, no, de verdad, para las mujeres es súper serio esto, sobre todo que, como dices tú, viene una guagua en camino, así que a ponerse las pilas. Sí. Oye, ¿y a todos cómo se te ocurrió venir al programa? Es que lo veo... Desde que empezó el programa que lo empecé a ver y dije... ¿Lo ven en la feria? No, es que nosotros llegamos como a las 4:30 a la casa. Entonces llegamos justo cuando empieza el... Entonces tomé la decisión de que nunca había hecho esto. Y tomé la decisión de tomar la valentía de estar aquí. Está bien. Yo creo que la Lorena de verdad está enojada. Sí. Está ahí asustado. Sí. Pero está bien, está siendo valiente, te la está jugando. Cristian se está acercando a donde está ella. Y confiamos en que tú vayas a lograr cambiar. ¿Cómo crees que se lo va a tomar? No sé, es que es media reservaba sus cosas, va a quedar sorprendida. Va a quedar sorprendida. Sí, a ver, soldado Sánchez, ¿en qué estás? Ya, ¿cómo estoy? Raja. No, ¿en qué estás? Pero estoy bien, oye, por supuesto. El deportista alto rendimiento, ¿qué le pasó? Así lo dejé. A ver, ahí está Larita. Mi show, quiero hacer mi show. Quiere abusado, si la más gordito. Mari, lo que pasa es que estamos acá en la entrada del canal. ¿Ya? Oye, hay harta gente acá, me gusta. Sí, ¿cómo está la gente? La televisión pública. Muy buenas. Oye, me encanta. ¿Cómo están pasándolo? ¡Qué bueno! Perfecto. A ver. Te vamos a ayudar, oye, aquí te vamos a decir cuál es Lorena. Ya, tú nos dices, Luis. Te digo una cosa. Perdón. ¿Me tienen las teles apagadas? Esta cultura no está funcionando nada. A ver, mira, Mari. A ver. Luis, vamos. Te quiero contar algo. Pero ni respira. Oye, este no entrena 90 kilómetros diarios. No, sí, es una actividad, ¿Cómo estás? ¿Cómo me llamo yo? Cristian Sánchez. Muy bien, compadre. Soy Esteban Kramer. Muy bien. Oye, nos vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Pausa muy, pero muy breve. Y... a la vuelta les quiero contar algo. ¿Qué cosa? Pásame mi celular, Ese. Luis, me llegó un WhatsApp. De una persona que tú conoces mucho. Es un WhatsApp que te va a encantar, te va a emocionar. Y te digo una cosa, te lo voy a contar todo a la vuelta de la pausa. No se vaya nadie, nadie se mueva. Usted tampoco, nadie se mueva. Todos quietos. Soldado Sánchez, estás al aire. Me encanta esto. Sí, es más, prefiero esto. Lo paso bien. Porque acá estoy con la gente. ¿Cómo está la gente? No. Cuando digo cómo está la gente, tiene que decir caliente, ¿ok? ¿Cómo está la gente? ¡Caliente! ¡Un, dos, tres! Vete, estamos perfectos. Muy bien, motivados. Un aplauso para ustedes, por favor. Muy bien. Oye, Cristian, ¿qué tal? No, un poco para la gente que nos está viendo, estamos con Luis, ¿ya? Que viene a sorprender a su señora, está muy arrepentido porque se fue un poquito de copas para el Día del Padre, llegó tarde, la hija de 17 años lo estaba esperando, su señora está esperando guagua, supo 2 días después, le tienen cortado todos los suministros, pero está aquí para reivindicarse, ¿cierto, Luis? Y nosotros para ayudarlo, ¿cierto? En eso estamos, por supuesto. A ver, punto 1, a ustedes los tienen acá en la recepción del canal, sin tele, estamos en un canal de televisión y no tenemos televisión. ¿Qué le parece eso, señora? Casa de herrero, cuchillo palo. Exactamente, pues señora, toda razón. Esto está pésimo, por favor. ¿Quién nos puede prender mira, mostremos esto. Es muy raro que estén apagadas las pantallas. Siempre está prendida y ahora empezaron a ahorrar electricidad. ¿Qué les pasa? No es el momento, por favor. ¿La vamos a prender o no? ¿La prendemos? Es importante. Muy bien. A ver, yo ando buscando a alguien. A una mujer. Vale. ¿Eres mujer? Sí. Puede ser tú. Muy bien. Oh. ¿Usted es mujer? Sí. ¿Sexo? Femenino. No, me refiero a cantidad. No. No, perdón. Ella es mujer. ¿Edad? 33 años. ¿Edad? 10. ¿Quién tiene 33? Que levante la mano. 33, señora, ¿usted 33? Sí, pero por la mitad. Todo esto. Me gustó esa señora, ¿cómo se llama? Señora, ¿usted? Sí, diga. ¿Nombre? María Inés. María Inés. ¿Sexo? Femenino. No, no. ¿Frecuencia? Ah, sí, siempre, po. Ah, siempre. Ah. Perfecto, muy bien. Sus iniciales. A ver, es mujer, 33 años. Iniciales son LL. ¿Quién tiene iniciales LL por acá? A ver. Venga para acá. ¿Alguien con iniciales LL, 33 años? Ahí está, ahí está. Sentada, la que está sentada. ¿Usted? A mano derecha, ella, ella. ¿Usted? Hola, ¿cómo estáis? ¿Tu nombre? Lorena. Lorena, venga para acá. Muy bien. ¿Lorena cuánto? Lorena López. ¿Viste? ¡LL! ¡Lorena López! ¡Perfecto! Lorena, ¿tú a qué viniste para acá? A buscar una entrada que se ganó mi hija. ¿Y por qué te la han pasado? Que vos más sexy. Por favor, seguridad, ¿por qué no le han pasado la entrada a la chiquilla? Por favor, venga para acá. Venga. Ay, ay, ay. Préndame las pantallas, por favor. Estamos en vivo y en directo. ¿Has visto por ti o no? Sí. ¿Te gusta? Sí. Es buena onda el programa. Simpático. O sea que yo la otra vez lo vi en mi casa, el lunes. Venía en el avión y lo vi. ¿Te gustó? Y me encantó. Súper bueno el programa. Mira, ahí están tratando de prender la pantalla. El programa del lunes estuvo bueno, faltaba ya nomás, pero bueno, en general estuvo bien. No, sí, está ahí la técnica. Ahí estamos. Muy bien, perfecto. Oye, cuéntame, ¿soltera, casada? Casada. ¿Hace cuánto? 17 años. Oye, harto tiempo, te casaste bien joven, ¿ah? Muy niña. ¿Hijos? Una y una en camino. ¿Una y una en camino? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿O viene en Bellavista? No, no, perdón. Está acá. Ah, qué bueno. ¿De cuánto estás? Casi 3 meses. Qué bonito, muy bien. ¿Contenta de su matrimonio? Te digo una cosa. A nosotros nos encanta sorprender a la gente. Le voy a poner un solo para que escuche el programa. Ah, sí que estamos escuchando, perfecto. Pon mucha atención, ¿ya? Mira. Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha. Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó. Sin permiso me robaste el corazón. Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tú. Encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí. El miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti. ¿Cómo está Lorena? Feliz y nerviosa a la vez. Sí. Sí. Luis tiene claro que la embarró, pero te quiere pedir perdón. Así parece. Sobre todo lo más importante es que quiere cambiar, y es por eso que se la jugó con ese video. Sí. ¿Tú lo perdonarías? Sí. Sí. ¿Él es tu hombre? Sí, siempre. A pesar de todo, a pesar de los condoros, de las tomateras. A pesar de todo. Por eso hemos estado juntos 17 años. Por favor, activa la orejita y escucha. Luis, todo tuyo. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estáis? Bien nerviosa. Yo igual. Ojalá que no te enojes porque hice esto por ti. Quería demostrarte todo lo que te amo y te pido que me perdones y me comprometo delante de todo Chile. No sé si ellos me creen, me interesa que tú me creas de que quiero cambiar. Y por ti, por mi hija que está en casa y por el bebé que viene en camino. Que más amo en la vida. Te amo, mi amor. Gracias. ¡Bravo! Viste un hombre arrepentido, se nota. Conversamos harto con Luis y se nota que el cambio es real. Sí, sí, este bebé hizo revolucionar todos los sentimientos que habían y por eso también él tomó a lo mejor esta decisión de hacer esto público, de decir que va a cambiar no tan solo por él, sino por nuestro bebé, que el que viene tiene que venir con toda la alegría del mundo, no con tristeza ni amargura. Toda la razón. Luis, tú tienes claro que este compromiso es ante todo Chile, pero sobre todo es ante tu mujer, ¿no? Exactamente. Un compromiso que tiene que ser de aquí para adelante, para siempre. Sí. Oye, ante todo Chile y también hacia 25 países del mundo, un hombre arrepentido que quiere reivindicarse, que de verdad lo siente de corazón, lo hemos visto aquí, así que levantamos la manito. Oye, Lorena, y ya lo hemos brujeado harto por ti aquí con la querima, lo hemos retado, pero olvídate. Así que te lo dejamos pero derechito, pero no hace falta porque está tan arrepentido ya. Levantamos la mano entonces, que se compromete. Sí, me comprometo. ¿A qué te comprometes? De cambiar y tratar de ser lo mejor papá, mejor esposo. Mejor todo. Y además Lorena nos dijo que iba a pedir ayuda para esto, ¿cierto? Sí, sí. ¿No está solo? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, pedir ayuda. Pedir ayuda también, así que también se va a dejar ayudar. Tiene una familia preciosa, como dice Lorena, 17 años juntos. Y lo más importante, hay mucho amor, así que felicitaciones. Y felicitaciones, Luis, pasaje. Impecable, muy pero muy buena noticia. Señora, venga para acá, venga para acá. ¿A usted qué le pareció la historia? Hermosa, hermosa y emocionante. Ok, que le vaya muy bien, ¿eh? Haga el amor hoy día, recuérdelo. Le quiero contar, Luis, Lorena, que me llegó un WhatsApp a mi celular. ¿Ya? Que es de la Scarlett. La hija de ustedes, hija de justamente. La 17. La Scarlett nos pone aquí, mira. Que me perdonen por todo lo malo que he hecho. Que los amo. Quiero decirle a mi padre que lo felicito por la sorpresa que le dará a mi mamá. Que pocos hombres lo hacen. Es verdad. Y también quiero decirles que a pesar de todo, seguiremos adelante los cuatro. Luis, esta es tu hija. Este Luis es una familia preciosa. Lorena, esta es tu hija. Un aplauso más grande por esta familia. Eso. Que se recompone aquí en nuestro programa. Felicidades, Luis. Felicidades, Lorena. Muchas gracias. Y tenemos, por supuesto, también mensajeros del amor. ¡Que viva el amor!